Hemos llegado al tiempo del mensaje. We arrived at the time of the message. Espero que oren por mí. I hope that you pray for me. Pero le pido al Señor también que tome control y haga su voluntad. I ask God that He can take control and He can have His way. Gracias a Dios también por su mano. Yo le llamo Juan. And the Lord, I call him Juan. Brother John Harper. John Harper. La relación que yo tengo con él. But that's the relationship that I have with him. Pero gracias a Dios que también sigue con nosotros. And thank the Lord that He continues to be with us. Y que puede adorar al Señor junto con nosotros. And he's able to worship the Lord together with us. Vamos a ir al escritor aquí en Ezequiel, capítulo 22. We're going to go to Ezekiel, chapter 22. Varios de ustedes tal vez ya conocen esta escritura. Maybe various of you already know this scripture. Un día fue nuestro tema anual también. What time it was our annual theme. De la BLB. Of the BLB department. Yo también escuché este mensaje ser predicado una vez. And when I heard this message preached once. Es cuando Dios me dio mi llamado a mí. Is when God... gave me my calling. Dios usó a nuestra hermana Diana Cervantes. God used our sister Diana Cervantes. Me invitaron a una convención de jóvenes en Colton, California. He invited me to a service in Colton, California. Yo apenas era salvo. And I was barely saved. Pero cuando yo estuve ahí en ese convención. When I was there in that convention. Y se predicó este mensaje. His message was preached. Pues hizo algo en mí. God did something in me. Espero que podamos ser de bendición. I hope that we can be a blessing. La palabra de Dios sí es bendita y sí trae bendición. The word of God is blessed and it does bring blessing. Pero oro que yo pueda ser de bendición para usted en esta noche. I agree that I can be a blessing to you. El tema de esta noche es being today. Dice hombres de compromiso. Men of commitment. Amén. Y dice versículo 30 de capítulo 22. Chapter 22. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. Y busqué de ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese al portillo delante de mí por la tierra. And I sought for a man among them that should make up the hedge and stand in the gap before me for the land. Para que yo no la destruyese y no lo hallé. That I should not destroy it, but I found none. Hagamos una oración. Let's pray. Altísimo Dios y buen Padre Celestial, aleluya. Dios, oramos en el humilde y santo nombre de Jesucristo, el Dios Todopoderoso, aleluya, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de toda gloria y todo imperio y todo dominio, aleluya. En el cielo, en la tierra y en el abismo, tú sigues siendo Dios. Oh, aleluya, mi alma te alaba y te bendice, Señor Dios. Pide la unción divina de tu Santo Espíritu, Dios. Que sea usted, aleluya, ungiendo mis labios de barro, que yo pueda hablar tu palabra con libertad y confianza, sabiendo que tu palabra es santa, es bendita, es poderosa, y no hay mentira en ella, aleluya. Ella viene de lo alto, Señor Dios, pero que yo pueda ser un vaso útil en tus manos, Dios, y poder ser de bendición a tu pueblo, Dios. Usted sabe lo que necesitamos en esta noche, y le pido que haga su perfecta voluntad, no como yo quiero, pero como tú quieras, aleluya. In the wonderful name of Jesus, en el nombre poderoso de Jesucristo, aleluya. Amén, amén. Puede tomar su asiento. You may be seated. Aleluya. Aleluya, gloria a Jesús. Praise the Lord. Le pido que ore por mí. I ask you to pray for me. Dice, y busqué de ellos hombre que hiciese vallado. He said, and I sought for a man among them. No los estaba buscando Ezequiel. It's not saying that he was trying to find Ezekiel. No, Ezekiel wasn't looking for them. Era Dios. And he was God. Usted puede usar en el Antiguo Testamento, usted puede hacer como un tipo de sombra. In the Old Testament you can see it as a type and shadow. Que los profetas fueron usados grandemente por el Espíritu Santo. That the prophets were used greatly by the Holy Ghost. No quiero entrar tanto en esto, pero sí quiero dar solamente algo superficial. I don't want to enter too deep into this, but just the surface. Un profeta de Dios, a prophet of God, es un tipo del Espíritu Santo. Is a type of Holy Ghost. Porque ellos guiaban al pueblo. Because they guided the people. Ellos traían palabra de Jehová al pueblo. They brought word of the Lord to the people. Ahora en el tiempo de la gracia, now in the time of grace, es el Espíritu Santo. We have the Holy Ghost. A través de su palabra, through His word, que habla a su pueblo, he speaks to His people, él lo guía. And He guides. Y él habla conforme el Padre habla para nosotros. He speaks according to the way the Father speaks to us. Pero el profeta dice, siendo inspirado por el Espíritu Santo. But the prophet says, being anointed of the Holy Ghost. Dice, y
busqué de ellos. And I sought for a man. Quiere decir que habían varios. Saying that there was various. Y busqué de ellos hombre. And I sought for a man. No dice hombres. Among them, not saying a man. No saying men. But he said a man. But he said hombre que hiciese vallado. That should make up the head. Y que se pusiese el portillo delante de mí por la tierra. And stand in the gap before me for the land. Para que yo no la destruyese. That I should not destroy it. Y no lo hallé. And I found, but I found none. El profeta hablaba por medio del Espíritu Santo que buscaba de entre la multitud de hombres. The prophet spoke through the Holy Ghost saying that I sought for a man. Entre la multitud de hombres un varón. Among the multitude, a man. Un varón que estuviera a dispuesto. A man that was willing. Un varón que tuviera un compromiso. A man that was, I had a commitment. Con Dios. With God. Por el pueblo. For the people. Para que Dios no destruyese el pueblo. That God won't destroy that land. Así como en el tiempo antiguo, en el tiempo de Abraham. So in the time of Abraham. Como predicó nuestro hermano Pimentel, ¿verdad? Brother Pimentel preached. Acerca el domingo, acerca. Sí, me recuerdo el mensaje del domingo. I remember that. ¿Cómo se recuerda el mensaje del domingo? I remember that message on Sunday. Ay, espero que todo salga. Amén. Pero dice, él predicó acerca de Lot. He spoke about God. Que como Lot era un justo en medio del pueblo de Sodoma y Gomorra. Lot was a just man. Pero como Abraham le rogaba e intercedía a Dios. But how Abraham interceded for God. Por la tierra. For the land. Para que Dios no la destruyese. That God would not destroy it. Y era él oró que estuviese en 50. And he prayed that there was 50. 45. There was 45. Y baja el número. And he goes down in number. Pero ahora tiene el tiempo de Ezequiel. But here comes the time of Ezekiel. Un profeta mayor. A major prophet. Pidiéndole ahora al pueblo. Asking. Among the people, trayendo palabra de Dios al pueblo, bringing word of God to the people, que ahora en este tiempo, and even in this time, que ahora en este tiempo, even in this time, en este siglo, in this age, Dios estaba buscando un hombre, hallelujah, oh praise God, un hombre que se parase en el portillo, hallelujah, delante de Jehová, before the Lord, delante del Dios Todopoderoso, before the Almighty God, para que Dios no destruyese la tierra, God destroy the land, porque algo que es abominable en contra de Dios, because something that is abominable before the Lord, es el pecado, is sin, la maldad, wickedness, todo lo que no proviene de Dios, all, es del diablo, all that doesn't proceed from God is of the devil, y la maldad había aumentado, and wickedness has grown, y Dios estaba usando este varón de Dios a Ezequiel, and God was using this man of God, Ezekiel, que pudiera despertar al pueblo de Dios, that could wake up the people of God, el pueblo de Dios, que ellos se levantaran, that they could arise, y pudieran ver en medio de los tiempos, that they could see it in the midst of time, que la maldad está aumentando, that wickedness is growing more, y el pueblo en lugar de aumentar en Dios, y el pueblo en lugar de aumentar en Dios, and the people, to grow more in God, está aumentando en maldad, they were growing more in wickedness, pero Dios estaba avisando al pueblo, but God was advising the people, que una ira grande de Dios venía sobre la tierra, that there was a great wrath coming to the land, pero quería que ellos se despertaran, he wanted them to awake, y él tenía un hombre en medio del pueblo, he had a man among the people, un hombre santo, a holy person, un hombre ungido, anointed person, que fue llamado Ezequiel, that was called with name Ezekiel, un profeta de Dios, a prophet of God, pero usted sabe, but do you know, pero él no era el hombre, he wasn't the man, que Dios quería usar, that God wanted to use, en el portillo, for the hedge. Qué curioso, ¿verdad? I'm curious. Era un hombre grande de Dios. He was a great man of God. Ungido de Dios. Anointed of God. Profeta que profetizó mucho sobre los querubines y serafines. A prophet prophesied much about the cherubim. Estando según él en Babilonia. Him being in Babylon. Aún traía palabra poderosa de he Dios. Powerful word of God. Pero Dios no estaba dependiendo de él. God was not depending upon him. ¿Quién se parará en el portillo? That he would stand in the head. Sino que alguien más se parará en el portillo. That someone else would stand in the head. Solamente era el portavoz. He was just the forerunner. Aleluya. Él solamente era el portavoz. Aleluya. Bringing the voice. Pues que el predicador sea el que clame. Let it be the preacher that cries out. Sea el pastor el que ande en puro ayuno y ayuno. Or let it be the pastor that fasts. Sea él el que gane las almas. Let it be him that wins the soul. Sea él el que le anuncie al pueblo. Or him that announces to the people. Pero Dios. But God. Ya tenía un hombre que se iba a anunciar. He had a man that was ready to announce. Ezequiel. And it was Ezekiel. Él buscaba.
hubiera alguien, if there was someone, un hombre de compromiso, a man of commitment, un hombre de valor, a man of value, que ya teniese quien, he had it, pero quería alguien más, he wanted someone else, que se parara en pos de Jehová, stand for the Lord, para que él no destruyese la tierra, he did not destroy the land. Así como el pastor a veces. Time to pastor. Dios ya puso al pastor. God has placed the pastor sobre la iglesia local. Above the local church. Y él ya puso a alguien y ya le ha dado la dirección que quiere que Dios envíe a la iglesia. And he has given someone to help guide the church. Pero a veces, ¿verdad? Y que no me vea el pastor, pero yo pienso que a veces hay veces que el pastor dice, habrá alguien en medio del pueblo. Maybe the pastor might think, is there someone among them? Que está dispuesto a clamar a Dios conmigo. Really, aleluya. Call upon the Lord with me. Y clamar por las almas. Call out for the soul. Sin clamar. Habrá alguien en medio de tan gran congregación. There's someone in the aleluya. Congregation. Aleluya. Que también ame a Dios como yo. That speaks to God as I. Que también le crea a Dios como yo. Y que se ponga conmigo, aleluya. Para que Dios tenga misericordia de las almas. God can have mercy upon the soul. That's how Ezekiel was. Él estaba pidiendo en medio del pueblo. He was asking among the people. Y busqué de ellos hombre que hiciese vallado. Can I stop for a man among them? Y que se pusiese al portillo delante de mí por la tierra. That should make up the hedge and stand in the gap before. Para que yo no la destruyese. That I should not destroy. Y no lo hallé. That I found none. El mismo respondió Dios. God responded. No lo halló. And I found none. No lo halló. And I found none. Los ojos de Dios, la Biblia dice que están sobre toda la tierra. The eyes of God, they say that they're among the whole earth. Él ve esta congregación. He sees this congregation. Él ve cada corazón reunido en este lugar. Every heart that's gathered in this place. Y él sabe quién es en verdad. He knows who is true. Está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. He's truly willing to do the will of God. Él puede decir lo mismo el día de hoy. He can say it today. Que está buscando hombres y mujeres, aleluya, en medio del pueblo. That he's seeking for men and women among the people. Que se paren en el portillo, aleluya. Para que él no destruya la tierra. He will not destroy the land. Y será que él encontrará ese hombre. And will he were to find the person. Será que él encontrará esa mujer. Will it be that he finds that woman? Será que él encontrará esa niña. Will it be him that finds that child? O ese niño. For that child, o ese joven, for that young person, o ese anciano o esa anciana, for that elderly, podrá él encontrar a alguien en esta noche. It'll be him that can find someone this night. Podrá él encontrar a alguien en esta noche. Can he find someone this night? No estoy diciendo que no hay. I'm not saying that there isn't none. Pero que nos analicemos nosotros mismos. That we analyze ourselves. No que usted investigue el que está al lado suyo. But that you investigate the one that's next to you. Que se investigue usted mismo. Examine yourself. Podrá él encontrarme a mí. Will he be able to find in me? Aleluya, que Dios me ponga en el portillo. That I can stand in the gap. Aleluya. Podrá él encontrarme a mí. Is he able to find in me? Él está buscando el día de hoy. He's looking today. Hombres y mujeres. Men and women. De compromiso. Of commitment. Hombres y mujeres. Men and women. De palabra. Of word. De oración. Of prayer. De valor. Valor. Que sean valientes. Que estén dispuestos. Who are willing. A hacer la voluntad de Dios. To do the will of God. Que no me quieren seguir. That if you don't want to follow. Pues que no me sigan. Don't follow. Pero hay alguien que me ha llamado a predicar. Aleluya. Y aquel que me ha llamado a predicar, él estará conmigo donde él me envíe. Aleluya. ¿Será que yo tengo que ir al hospital a orar por los enfermos? Pues también el ministro no quiere ir conmigo. Pero como hay algo que habla en mi corazón, y tengo que poner manos sobre los enfermos. Aleluya. Y que el Espíritu Santo nos sane. La responsabilidad viene sobre el ministerio. Pero hay veces que muchos ministros. The Bible says that there's many ministers. No, not the Bible. I'm saying. I'm saying that there's a lot of ministers. A nivel mundial. Worldwide. No hablando de aquí, a nivel mundial. Not speaking here, but worldwide. Que a veces entramos en conformismo. That at times we come to comfort zone. Comfort zone. Que siento, tengo la unción del Santo. That I have the
anointing of the Holy One. Y puede ser santo solamente en mi casa. I can be holy only in my house. Solamente me tengo que apartar del pecado. I just got to depart from sin. Y ya soy santo para siempre. Estoy listo para el rapto. And then I'm holy forever and I'm ready for the rapture. Pero Jesús dijo algo. But Christ said something. En Marcos 16. In Mark 16. Y en Mateo 28. And in Matthew 28. Por tanto, ir y predicar. It says, therefore, go. El Evangelio del Reino. Teach all nations. Aleluya. Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Teaching them to observe all things. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. So I am with all of the pecado. Let us keep ourselves from sin. Y no tocar el mundo. And not to touch the world. Es verdad. That's true. Pero también es importante hacer la voluntad de Dios. It's also important to do the will of God. Es cumplir con la gran comisión. It's to fulfill with the great commission. Sí. Yes. Eso toma. Eso requiere. That is a requirement. That requires hombres de compromiso. Men of commitment. Mujeres de compromiso. Women of commitment. Algo que predicó la hermana Sharon Griffin. Something that our sister Sharon Griffin preached. En el seminario de hermana misionera femenil. In a seminary. Que tocó mi corazón en gran manera. That touched my heart in a great way. Ella dijo que cuando uno habló del sí al vestido, ¿verdad? She spoke about saying yes to the dress. Pero yo también cargo un vestido. But I also carry a dress. Aleluya. No vestido de mujer como uno se imagina. Not a women dress, if you could say. Pero también cargo el vestido de la esposa del cordero. I also carry the dress. Praise God. The bride of the Lamb. Me hablaba de un vestido. Aleluya. Yo me imaginaba, aleluya, no un vestido literalmente, not a literal dress, pero mi vida santificada delante de Dios. The Lord. Mi vida, aleluya, que se pueda reflejar la vida de Cristo. My life that can reflect the life of Christ. Una vida en santidad. Life in holiness. Pero ella habló de que al decirle sí a Jesús, so she spoke when she said to say Jesus. When you say yes to Jesus, trae grandes consecuencias. It brings consequences. Aquellos que le hemos dicho sí a Jesús. And us that have said yes to Jesus. Hemos visto grandes consecuencias. Been great consequences. Tiempos solos. Lonely times. O que nos sentimos solos. Or we feel alone. Tiempos que nos sentimos tristes. Times that we feel sad. Tiempos que nos sentimos desanimados. Times that we feel discouraged. Tiempos que a veces sentimos que no sabemos qué hacer. Times we don't know what to do. Tiempos a veces que nos sentimos desesperados. Times that we feel despair. Tiempos que nos sentimos a veces débiles. That we feel weak. Pero al decir sí a Jesús, to say yes to Jesus, trae una gran recompensa. Brings a great reward. También trae una gran victoria. And it brings a great victory. Hay una gran fortaleza en medio de la debilidad. There's a great strength in the midst of the weakness. Hay una gran provisión. There's a great provision. Aún en la sequedad. Even in the drying. También trae un gran gozo. It brings a great joy. En medio de la tristeza. In a time of sorrow. ¿Han dicho que dice en inglés? The saying that you say in English. Great joy comes in the morning. Hallelujah. Oh, praise God. Un gran gozo viene en la mañana. Pero se refiere, aleluya, que solamente por un momento puedes sentirte afligido, aleluya. Pero si tú estás siguiendo la voluntad de Dios, te das la gran recompensa de Cristo, aleluya. Y eso tocó mi corazón. Porque yo le he dicho sí a Jesús, aleluya. Yo le he dicho sí al destino, aleluya. Que quiero hacer su voluntad. Yo quiero ir donde me envíes. Yo no quiero ir donde yo quiero ir. Pero que go. Quiero donde Él me lleve, aleluya. Porque sé que ahí estaré seguro. También me puede placer mejor este lugar. O también me puede placer mejor estar haciendo esta cosa. Or he can pleasure me doing this thing. Pero si no es la voluntad de Dios, but if it's not the will of God, voy a fracasar. I'll be defeated. Or I'll fail, excuse me. Pero si estoy donde Dios me pone, but if I'm where God places me, no tendré gran éxito. I won't have a great success. Pero sí obtendré el favor de Jehová. But I will have the favor of the Lord. Nuestro supervisor general dijo algo cuando él fue ungido y fue nombrado como supervisor general de esta iglesia de Dios. General overseer said something when he was anointed. Dijo, esto no es de éxitos o de logros. This is not success or
goals or achievements. Pero eso es hacer la voluntad de Dios. This is a, of doing the will of God. Amen. Juan el Bautista. John the Baptist. Él dijo sí. He said yes. A Jesús. To Christ. Un hombre de compromiso. A man of commitment. Un hombre de gran valor. A man of great valor. Un hombre valiente. Brave man. Brave man. Él le creía a Dios. He believed God. Y él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. He was willing to do the will of God. Cueste lo que cueste. Whatever it costs. Si Jesús me dice que yo bautice en este río sucio o el río Jordán, if Christ tells me to baptize in a dirty river, yo lo haré porque Jesús así me dijo. I will do it. Aleluya. Si yo tengo que predicarle a este gran rey en hoy, if I had to preach to this great king, y predicar en contra del pecado que él estaba, and to preach against the sin that he was in, de estar con una mujer que no le pertenecía a él, they didn't belong to him. They didn't belong to him. Sabiendo que me iba a costar la vida. Knowing that he would cost my life. Era un hombre de compromiso. But he was a man of commitment. Ese es el tema, hombres de compromiso. That is the theme. Busca a Dios hoy. Men of commitment seek God. Pero él estaba dispuesto. But he was willing. Hacer la voluntad de Dios. To do the will of God. Fue encarcelado. He was imprisoned. Según la hija de la reina, así lo pidió. And that's how the daughter of the king asked. Y pidió la cabeza de Juan el Bautista sobre un plato. And he asked for the head of John the Baptist. Upon a plate. Y Herodes dice que él no quiso hacerlo por causa del pueblo. Herodes said that he didn't want to do it because for the people. Pero complacer a la hija de la reina. But to please the daughter of the queen, lo degollaron en la cárcel. They decapitated him in prison. Y uno puede decir, pues qué tristeza de Juan el Bautista. One can say, what sorrow of John the Baptist. Es la única manera que él pudo estar en la presencia de Jesús. That was the only way that he was in the presence of the Lord. En la gran gloria. In the great glory. No estoy diciendo que vaya y busque la muerte. Not saying go and seek death. No. No. Pero si llegase la muerte un día, but if death were to come, no hay que tenerle temor a la muerte. You can't have fear of death. Cuando el apóstol Pablo dijo algo. The apostle Paul said something. Para mí el morir es vivir. For me to live is Christ. Y el vivir es ganancia. To die is gain. Amén. Amén. Hombres de compromiso. Men of commitment. Mujeres de compromiso. Women of commitment. Él estuvo dispuesto a hacer lo que él pudiera hacer para poder agradar a Dios. He was willing to do all that he can to please God. Y eso fue a predicar lo que tal vez la gente no quiso escuchar. That might have been to preach something that the people didn't want to hear. Él quería agradar a Dios. He wanted to please God. Escuché un impulso de un predicador. I heard a boost of a preacher. Y se lo compartí con su hermano Juan. I heard with our brother John. De un predicador y él no es de la iglesia de Dios. It's a preacher. He's not from the church of God. Él es el reino. He's the kingdom, part of the kingdom. Y él dijo. And he said. So muchas veces dice hay predicadores el día de hoy. Said many times there's a lot of preachers today. Que quieren predicar solamente lo que la gente quiere escuchar. They just want to preach what the people want to hear. Y ese ya no es una predicación. And that is no longer a message, sino, a preaching, sino un entretenimiento. But just an entertainment. Pero Dios el día de hoy. But God today. Está buscando a hombres y mujeres. Is seeking for men and women. Que prediquen la palabra de Dios. That preach the word of God. Como Él envía a su pueblo. As He sent it to His people. Que salga como Dios quiere, que salga para el pueblo. And it goes out as God desires. La gracia de Dios es grande. The grace of God is great. Y su misericordia, aleluya, cubre los cielos y la tierra. His mercies cover heaven and earth. Pero Él está buscando hombres que digan sí a Dios. But He's looking for men to say yes to Christ. Que digan sí a Jesús. Yes to Christ. Le gusta o no le gusta la gente. Whether people don't like it or not. Pero que agrade a Dios. That it pleases God. Que agrade a Dios. That it pleases God. Es decir, usted no está enamorado de Dios. And if you're truly in love with the lo Lord. Que le pida que usted le hace, lo que Él demanda de usted. Whatever He asks of you. Usted lo hará. You do. Fue lo mismo con Abraham. It was the same with Abraham. Él le pidió su hijo primogénito. He asked el hijo de la promesa. He asked for the son of the promise. Fue Isaac. Which was Isaac. Que se lo ofreciera en un holocausto. And he would give him up as a sacrifice. Y él estuvo dispuesto a ir. And he was willing to do it. Hombres de compromiso. Men of commitment. Él le dijo, ve, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. He said, go and go to the land which I have showed you. Él no le dijo que exactamente dónde iba a estar. He didn't know where exactly where it would be. Pero le dijo, ve. He said, go.
Y él le creyó a Dios. And he believed God. Amén. Amen. Y él fue. And he went. Esther. Esther. Una mujer judía. Jewish woman. Jewish woman. Amén. Ya conocemos la historia de Esther. You know the story of Esther. Y Mardoqueo. And Mordecai. Y el rey Asuero. And King. I think it's Asher. I can't pronounce it. Sorry. Pero el rey Asuero. And King Asher. Y como él quitó a la reina que estaba ahí, porque según no le hizo caso. And he took away the queen that was there because he didn't. Y él buscó la mujer más guapa. Got a more beautiful woman. Llamaron todas las doncellas. And he asked for all the young ladies. All the young ladies. Y puso sus ojos sobre Esther. And he put his eyes upon Esther. Porque Dios había puesto la gracia de Dios sobre esta mujer. Because God had put His grace upon this woman. Y ella estuvo presente delante del rey. And she was present before the Lord. Una mujer judía en una tierra de Persia. A Hebrew woman in the land of Persia. Algo que no podía ser. Something that couldn't be done. Ella, el castigo de ella, the punishment of her, por más que engañara al rey, and more to deceive the king, era perder su vida, was to lose her life. Pero ella conocía un Dios, but she knew a God, el Dios de los hebreos, the God of the Hebrews. Ella conocía al Dios de los hebreos. She knew the God of the Hebrews. Y sabía que el Dios de los hebreos, she knew that the God of the Hebrews, era el Dios de Mardoqueo también. The God of Mordecai. Un hombre judío, aleluya. Y él había tirado a esta mujer Esther. He had seen this woman Esther. Ella fue obediente a Mardoqueo. And she was obedient to Mordecai. Que ella fuera delante del rey. That she would go before the king. Y cuando el rey estirara, aleluya, el cetro. And when the king would stretch out the scepter. The scepter. Ella había hallado el favor del rey. She would have the favor of the Lord. Y podía pedirle entonces al rey. And then she would ask of the king. Lo que fuese. Whatever she desired. Y ella agradó a Dios. And she pleased God. Y a través de su compromiso. And through that commitment. Con Dios. With God. Pudo salvarle la vida. She was able to save the life. A miles de judíos. Millions of people. Porque amaban. Because el según el gobernador ahí, the governor there, quería matar a todos los judíos. He wanted to kill all the Jews. Mire qué malvado era él. You see how wicked he was. Que quiero terminar con esa raza judía. He wanted to exterminate that race. Pero como dice el salmista David, but as the psalmist says, no toquéis a mis ungidos. You will not touch my anointed. Y los judíos, and the ungidos de Dios, anointed of God. Dios entonces levantó esta mujer Esther. Then God rose this woman Esther. La Biblia nos dice si ella sentía un poco de temor. The Bible doesn't share if she was fearful. Claramente. Clearly. Pero ella sabía quién servía a ella. But she knew who she served. A veces muchas personas dicen no, pues eso le toca a los hombres. Many times you say, well, that goes to the man. Dios también usa las mujeres. God also uses women. Usa las doncellas que son las jovencitas. He uses the young women. Usa las niñas. He uses the little girls. Los niños. The children. Para Dios no hay edades. For God there is no age. Y esta mujer. And this. Estuvo dispuesta a perder su vida. Was willing to give up her life. Delante del rey. Before the king. Por causa del pueblo de Israel. For the people of Israel. Aleluya. Aleluya. A veces nos sentimos cansados. Sometimes we feel tired. A veces nos sentimos un poco cargados. Still heavy laden. Pero recuerde el compromiso que usted ha hecho con Dios. Remember the commitment that you have made with God. Y el amor que usted tiene a Dios. The love that you have for eso God. Será su fortaleza. That will be your strength. Jesús viene pronto. Christ is coming soon. Y tristemente, and sadly, a muchos se le está acabando el tiempo. Many time. For many, time is running short. Para muchos se le está acabando el tiempo. Time is running out for many. Para nosotros se acerca el día. But for us, the day is coming closer. Lo digo por fe. I say it by faith. Para nosotros se acerca el día. For us, the day is coming closer. De la gran victoria. The great victory. El gran galardón. The great reward. La hermana Mercedes cantó el canto. My sister, en el song cuando estemos en gloria. When we all get to heaven. Yo quiero llegar a ese día. I want to go to. I want to. Para que vivan tantos años aquí. Why so many years here? No deseamos estar en la presencia del Señor. Don't we desire to be in the presence of the Lord? Ver calles de oro y mar de cristal. See the golden streets. Y que nos dé personalmente una corona sobre nuestra cabeza. He gives us a personal crown upon our head. Pero tristemente para aquellos que no conocen a Dios. But sadly, for those that don't know God. O para aquellos que están alejados de Dios. For those that have gone astray from God. Se está acabando el tiempo. The
time is running short. Distraídos en sus propias atracciones. Distracted in their own attractions. En sus propios deseos. Their own desires. En su propia necesidad. Their own necessities. Y yo no digo esto. And I don't say this. Según declarando que yo ya soy perfecto. Just to claim, not to declare that I'm perfect. Pero estoy luchando para poder terminar mi carrera fielmente. But I'm striving to end my run. Pero a veces oramos a Dios y le pedimos que traiga un avivamiento. Pero a veces cuando el pastor trae tantos servicios, que lunes, que martes y miércoles, hicimos tantos servicios, so many services. Pero no acabamos de orar que queremos avivamiento. Didn't we just pray that we want a revival? Pero ¿por qué da tantos servicios? Why so many services? Help us, Jesus Christ. Y a veces tantos servicios se comienzan en carga. At times so many services and it becomes as a way. Pero entonces, ¿cómo oramos para un avivamiento? Then how shall we pray for a revival? La Biblia dice que estaban 120 en el aposento alto. It says that 120 were in the upper chamber. Y no por 10 días. And for 10 days. Aquí parece, apenas tenemos 3. Here we barely have 3. Y como el domingo de las mañanas no me gusta llegar, solamente en las tardes. Sunday mornings, I don't like to go, only in the evening. Pero estamos hablando de un avivamiento. We're speaking about a revival. Que el Espíritu Santo desea derramar sobre su pueblo. That the Holy Ghost desires to pour upon his people. La iglesia primitiva. The early church. Estaba orando y clamando a Dios. They were praying and calling to God. En el aposento alto. In the upper chamber. Por 10 días. For 10 days. La Biblia dice, si comieron o estaban de ayunas. The Bible said that if they didn't eat or drink. It doesn't say they were eating or fasting, pero estaban clamando a Dios. They were calling upon the orando Lord. Orando a Dios. Praying to God. Rogándole a Dios por un avivamiento. Clamamos que queremos ver milagros. We want to see miracles. Clamamos, Dios, quiero ver milagros. God, I want to see miracles. Pero a veces nos falta consagración. Sometimes we lack consecration. A veces nos falta consagración. Sometimes we lack consecration. Pero ¿qué es consagración? What's consecration? Consecration. Es alejarse del pecado. To depart from sin. Alejarse de aquello que lo distrae de Dios. Go away from that distraction from the Lord. Si la televisión lo distrae de Dios. Whether it be the television. No vea la televisión. Don't watch the television. Y verá cómo se consagra con el Dios. See how you consecrate yourself to the Lord. Es que no puede evitar estar siempre en la bodega de donde comprar ropa. Well, I can't go to that place where I buy clothes. Pero Dios está pidiendo un sacrificio. But God is asking for a sacrifice. Jesús ya pagó el último precio. Jesus already paid the ultimate price. El ultimate price, que es el precio más grande, el derramar su sangre. Which is giving his blood. Él pide algo de usted. But he asked something of you. Él pide algo de usted. Something of you. Para ser mujer de valor. To be a woman of valor. No es de que ya nació y ya es de valor así. It's not that you're reborn and you're already of valor. No somos Juan el Bautista. We're not John the Baptist. ¿Verdad? Eso es algo que usted tiene que crecer en Dios. It's something that you have to grow in the Lord. Apartarse de Dios. To depart. Mira a tu esposa o esposo. Whether it be husband or wife. Te amo. Sé que a las 5 vas a llegar al trabajo. At 5 I know that you'll come back from work. Se hace la comida. Te la dejo en el microondas. You'll do it and you'll do in the microwave. Pero si vienes a las 5 no me encuentras, estoy en el cuarto, estoy orando. But if you don't see me at 5, I might be in my room. Amén. Lo mismo con el hombre o la mujer. Same thing with the man and woman. Sí. Es tiempo de buscar a Dios más. Como que queremos a veces agradar más al hombre o a la mujer que a Dios. Pero Dios viene pronto. Eres un Dios serio. Él buscó de ellos, hombre, que hiciese que se parase en el valle, que pusiese en el vallazo, que pusiese el portillo. Para que él no destruyese la tierra y no lo halló. Destroy the land and he found them. Él viene pronto. He's coming soon. Su gloria va a ser derramada. His glory will be poured. Y nadie puede detenerlo. And no one will hold it back. Nadie puede detenerlo. No one can hold it back. Calabó, sin calabó. Pero digo yo porque por mí mismo. I say it for myself. Pero ya es profecía que se va a cumplir. But it's prophecy that is coming. Aquel que no desea recibir la gloria de Dios. Those that don't desire to receive the glory of God. No la va a recibir. Won't receive it. Pero su gloria viene. Aún más a la iglesia de Dios. Even to the church of God. Pero el Espíritu Santo dijo una vez en el IED. But the Holy Ghost said in BTI one time. Be careful that you're not outside looking in. Ten cuidado que tú no estés afuera viendo hacia adentro. Amén.
Yo no creo que él estaba hablando de estar afuera de la puerta y estar viendo por la ventana. I don't think he was thinking about watching from outside. Yo creo que él está hablando del reino de Dios. Aleluya. The kingdom of God. Aleluya. Aleluya. Y es tiempo de no jugar con la salvación. Calamos. Calamos. No jugar con la salvación de Dios. ¿Quién nos ha dado a nosotros? O jugar con el llamado que tiene para nosotros. Cada uno de nosotros reunidos en esta noche. Cada uno reunido en este lugar tiene un llamado de Dios. Cada uno. Porque la Biblia así lo dice. Usted tal vez no lo sabe todavía. O tal vez Dios no le ha tratado, no le ha dicho todavía. O tal vez Dios le está tratando de decir una y una y otra vez. Y usted no se presta para recibir el llamado que Dios le ha dado a usted. Pero Dios, aleluya, tiene un llamado para cada uno de nosotros. Pero toca a usted y yo que queramos aceptar ese llamado. Aceptar ese llamado. Para algunos valientes, aleluya. Venga lo que venga. Tener un compromiso con Dios. Dios 3 días me voy a meter en ayuno y oración. Oh, se me olvidó que estaba ayunando. Saying, y le dio una mordida en la torta. No, no, no. Ser hombres de compromiso. Commitment. Dios, yo te dije que iba a ayunar 3 días. God, dame la fortaleza porque siento que ya no puedo. Strength, pero quiero ayunar lo que yo te, quiero ayunar lo que yo te he prometido a ti. But I'm committed to you. Dios quiere hombres y mujeres de compromiso. Podemos ver, la Biblia está llena de ejemplos. You can see in the Bible is many examples. De hombres y mujeres. Of men and women. De compromiso. Of commitment. Pero el tiempo es hoy. But the time is today. El tiempo es hoy. The time is today. Mañana Dios no lo quiera. Tomorrow God doesn't want it. Le quita lo que él tenía para usted y se lo da a alguien que sí lo quiere. Take away what he has given you and give it to someone else. Yo no quiero que él me quite lo que él me ha dado a mí. I don't want him to take away what he has given me. Yo no quiero que él me quite lo que él me ha dado a mí. I don't want him to take away what he has given me. Pues de hermano, pues que le ha dado el Señor. Say, well, brother, what has the Lord given me? Él me ha dado muchas cosas. He has given me many things. Muchas cosas. Many things. Y yo no quiero que él me quite lo que él me ha dado. I don't want him to take away what he has given. Todo por ser desobediente. Just for being disobedient. Y no tirar de las cosas de Dios. And not take care of the things of y no estar ocupado en los negocios de Dios. Tenemos que estar ganando almas hoy más que nunca. Orando por los enfermos que sean sanados. Orando y ayunando. Yo sé que cuesta. A mí me encanta comer. Créeme que sí. Aquellos que me conocen saben que a mí me gusta mucho comer. Those that know me, they know that I love to eat. Y le digo a Dios, ¿qué es por eso cuando yo ayuno? Say, God, that's why when I fast. Sabe que es en serio. I know that it's serious. Pero Dios busca algo más de nosotros. God seeks something of us. Yo no puedo verlo a usted. I can't look at you. Decir a usted le falta esto y esto y esto y esto. Say that you lack in this and that. Solo usted sabe, usted y Dios sabe. Only you and God know. Su relación con Dios. Your relationship with the Lord. Pongámonos de pie esta noche. Let us stand this evening. Voy a terminar con una escritura. I'm going to finish with the scripture. Le pido que pasen los músicos. And ask the musicians to come forward. Hombres y mujeres de compromiso. Men and women of commitment. Que le creen a Dios. That believe God. Que venga lo que venga. That whatever may come. Se paren firmes. They stand firm. Dios nos llamó. God has called them. A la paz. For peace. El amor. And love. Y las buenas obras. And the good works. Y algo de esas buenas obras. And something of those good deeds. Es hablar este libro. Is to speak of this word. Hablar de este libro. Speak of this word. Hay cosas que tal vez pueden ofender a alguien. There's things that might offend someone. ¿Usted prefiere ofender a Dios o a los hombres? Would you rather offend God or men? No hay que ofender a ninguno. Not offend, no. Pero si la verdad ofende a alguien. But if you really offend someone. Así sea. Pero tiene que pararse fiel a la palabra de Dios. Para Bautista no tuvo temor. John the Baptist didn't have to. Esteban no tuvo temor. Stephen didn't have. Y le dice que los escribas y fariseos reñían los dientes, crujían los dientes en contra de él. The Bible says that the Pharisees and the Sadducees are gnashing their teeth. Y agarraban piedras para apedrearlo. They lifted stones to
y lo apedrearon. Y él no se levantó y dijo, no, pues mejor no les digo eso porque se vayan a enojar. Él amaba a Dios. Un hombre que agradó a Dios. Que hincado de rodillas. Vio el cielo abierto. Y el Hijo de Dios. A la diestra del Padre. Seamos hombres y mujeres de valor. Termino con esa escritura. Let's finish with this scripture. 2 Timoteo 2:1. 2 Timothy 2:1. Dice, says, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Now therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ. Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Now therefore, endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. El altar está abierto. Aleluya.